En los alrededores del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, el ambiente que se respiraba era de luto y dolor ante la muerte de un paciente que perdió la batalla contra el COVID-19 luego de pasar más de 25 días luchando por su vida en la sala de cuidados intensivos de este centro. Xiomara Miralda, mientras esperaba les entregaran el cuerpo de su pariente, cargaba entre sus manos un globo y una flor de girasol en señal de luto. Desgraciadamente, ¿verdad? Pues ella le pegó esa maldita enfermedad, ¿verdad? Y estuvo luchando como 30 días aquí en el tórax, ¿verdad? Pues ya Dios quiso llevársela y pues él sabrá por qué, ¿verdad? Entonces sí, nos encontramos muy tristes por la partida de mi prima, ¿verdad? Y ahorita vamos al sepelio. Mientras esto sucedía, Sonia Medrano aguardaba su turno pacientemente para entrar a la farmacia de este centro de asistencia hospitalaria para reclamar su medicamento que le ayuda a tener controlada su enfermedad respiratoria y de esta manera no ser presa fácil de este mortal virus. Medrano agradece a Dios que nadie en su familia hasta el momento se ha enfrentado a esta terrible enfermedad. Nosotros en mi familia no hemos pasado esas incidentes ni a mí. ¿Se protege? Más que todo, sí, cuando vengo al hospital, en mi casa no. ¿Qué es lo que hace usted? Yo vendo tortillas. Sí. ¿Y cómo se protege? Me protejo con mi mascarilla, con mi gel. Las estadísticas revelan un comportamiento alarmante en este centro de internamiento. Hay casi 80 muertos hasta la fecha. Y esta cifra tiende a subir si las personas no mantienen las medidas de distanciamiento social y las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades de salud, dijo la encargada de prensa de este hospital, Nia Carvajal. El día de hoy tenemos un cierre del mes de junio en lo que es pandemia aquí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, de lo que son 75 personas fallecidas y tenemos 262 altas médicas con un promedio de ocupación hospitalaria en el mes del 93.58%, un 52% de atención a las mujeres y un 48% de atención al sexo masculino. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. En cámaras, Nelson Montes, les informó Fernando Guillén.